Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Buonasera a tutti e benvenuti a Senza Frontiere, il talk show culturale bilingue, italiano e spagnolo, che vi porta alla scoperta di artisti, scrittori e personalità che hanno segnato la storia e l'attualità. Senza Frontiere è un programma culturale in onda su Cultura Channel tutti i giovedì a partire dalle ore 22, ora italiana, e ritrasmesso in differita da altri emittenti, tra cui Chigiana Radio Arte e Radio Nuestra America Online. Il nostro programma di oggi è dedicato a un genio dell'arte del Novecento, Pablo Ruiz Picasso, pittore poeta, che ha rivoluzionato il linguaggio artistico con le sue opere e le sue sperimentazioni. Per parlarci di lui, oltre a me, altri relatori esperti di arte e letteratura che ci racconteranno i vari aspetti della vita e dell'opera di Picasso. Ci presentiamo brevemente, io sono John Bruschini dall'Italia, scrittore e promotore culturale, poi abbiamo Juan José García López dalla Spagna, pittore e promotore culturale, ciao Juan, Rosario Morales Vargas dal Messico, stilista e poetessa, Sofia Calvo dal Perù, avvocato, designer, inventrice e tante altre cose, Anna Giordano dall'Italia, scrittrice e poetessa. Buenas noches a todos y bienvenidos a Sin Fronteras, el talk show cultural bilingüe italiano y español, que os lleva al descubrimiento de artistas, escritores y personalidades que han marcado la historia y la actualidad. Sin Fronteras es un programa cultural que se emite en Cultura Channel todos los jueves a las 22 horas, hora italiana, y se transmite por diferido en otras emisoras, entre ellas Chigiana, Radio Arte y Radio Nuestra América Online. Nuestro programa de hoy está dedicado a un genio del arte del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso, pintor y poeta que revolucionó el lenguaje artístico con sus obras y sus experimentos. Para hablarnos de él, además de mí y otros 5 ponentes expertos en arte y literatura, que nos contarán los diversos aspectos de la vida y la obra de Picasso. Nos presentamos brevemente. Gian Bruschini, Italia, escritor y promotor cultural. Juan José García López, España, pintor y promotor cultural. Rosario Morales Vargas, México, diseñadora y poeta. Sofía Calvo, Perú, abogada, diseñadora y mentora. Y Ana Giordano, Italia, escritora y poeta. Buenas noches. Mi homenaje a Picasso, 50 años aniversario de su fallecimiento. Os voy a contar una bonita historia a raíz de la lectura de un libro que lo muestro para los que nos puedan ver. Hace un año tuve que analizar obras de Pablo Ruiz Picasso a raíz de conocer a un coleccionista andaluz de arte que posee testimonios interesantes de los inicios de Picasso en París e incluso del mismo año de su fallecimiento, 1973. Todos los días me puse a leer sobre la vida artística del artista malagueño, creador andaluz y español, y compré la obra escrita por Genevieve Laporte, titulada El amor secreto de Picasso, en su segunda edición de 1975, sí, 2 años después del fallecimiento de Picasso. Os puedo comentar que es una fuente de conocimiento que a veces parece que está hablando el mismo Picasso, pues Laporte fue amiga y amante del malagueño. Laporte fue retratada por Picasso en varias obras que la misma escritora, traductora
tuvo que vender en subasta de arte para disfrutar de una vejez muy digna. Las obras alcanzaron cifras millonarias. En el libro se relata pasajes de vida con el pintor andaluz e incluso cuenta la intrahistoria íntima y social. Por eso siempre encuentro datos biográficos cada vez que leo el libro. Ya voy por la cuarta lectura del libro. Os he traído algunas referencias. El libro es muy apasionante y va intercalándose con fotografías familiares y dibujos que hacía Picasso a Genevieve. En una conversación entre Laporte y Picasso, en este libro comenta lo siguiente. Pues que tiré el cuadro a una alcantarilla por el barrio de la Madeleine. Otra vez, en el Hotel de Maroc, quemé para calentarme todo un periodo de mi pintura. Se supone que está en un diálogo entre Laporte y Picasso, y eso lo dice Picasso. Nota mi trastorno. Mi trastorno. Él mismo se encargará de devolverme las ganas de sonreír. Entonces, en el diálogo del libro hay un texto que el que os voy a citar ahora, muy interesante, que dice lo siguiente. Pero hubo veces que tuve suerte. Mira, un día estaba harto de morirme de hambre en París y además tenía ganas de volver a ver a mi familia. Esto es a principios del siglo XX, ¿eh? Decidí regresar a España. Antes de irme, visité a un par de pintores que vivían en un hotel del barrio de la Rue de Sena y les confié toda una serie de telas atadas en rollo. Pusieron el rollo encima del armario de su cuarto. Vuelvo de España unos meses después. Voy en busca de mi amigo y de mis telas. Se habían mudado, olvidándose de mi rollo encima del armario. Me desmoralicé completamente. Vuelvo a su antiguo hotel y me encuentro con una capa de polvo enorme, mi rollo de telas. Figúrate el alegrón que sentí. Por suerte, nunca limpian los armarios por arriba. Para que veas si tengo razón de que me guste el polvo. Laporte conoció a Picasso para hacer una entrevista. Ella era muy joven, ¿de acuerdo? Tenía 70 años y ella tendría 16, 17 años. De ahí surgió una bonita relación. Incluso Picasso le propuso matrimonio, pero Laporte prefería ser amiga y amante que esposa. Fue traductora, escritora, actriz, modelo y gran conocedora de la personalidad de Pablo Ruiz Picasso. Testimonio es este libro de memoria. Pues muchas gracias por vuestra escucha y atención y feliz semana. Cari amici, traduco ora l'intervento di Juan José García López. Il mio omaggio a Picasso. A 50 anni dall'anniversario della sua morte, 1973-2023, il 9 agosto 2023, un anno fa ho dovuto analizzare le opere di Pablo Ruiz Picasso a seguito dell'incontro con un collezionista d'arte che detiene interessanti testimonianze pittoriche dei suoi inizi a Parigi e anche dello stesso anno della sua morte, avvenuta nel 1973. Ogni giorno leggo opere di vita artistica, ho acquistato l'opera scritta da Genevieve Laporte intitolata Picasso Secret Love, seconda edizione del 1975 dall'artista di Malaga, creatore andaluso e spagnolo. Posso dirvi che è una fonte di conoscenza che a volte sembra che lo stesso Picasso stia parlando. Beh, Laporte poi fu un amante del Malaga. Laporte fu ritratta da Picasso in diverse opere che la stessa scrittrice e traduttrice dovette vendere ad un'asta d'arte per godersi una vecchiaia più dignitosa. Le opere raggiunsero milioni di dollari. Nel libro vengono raccontati passaggi di vita con il pittore andaluso e ne racconta anche l'intrinseca storia intima e sociale, per cui trovo che i dati biografici siano sempre molto interessanti. Qui vi ho riportato alcuni riferimenti, tuttavia il libro è tutto appassionante. È correlato anche di alcune fotografie di famiglia intervallate. Laporte, in una conversazione tra lei e Picasso, commenta in questo libro quanto segue. Ebbene, ho buttato il dipinto in una fogna nel quartiere della Madeleine. Un'altra volta, all'Hotel du Maroc, ho bruciato per riscaldarmi un intero periodo della mia pittura. Nota il mio disordine, ci penserà lui stesso a restituirmi la voglia di sorridere. Ma ci sono stati momenti in cui sono stato fortunato. Ascolta, un giorno ero stufo di morire di fame a Parigi e inoltre volevo rivedere la mia famiglia. Ho deciso di tornare in Spagna.
Prima di partire ho fatto visita a una coppia di pittori che abitavano in un albergo del quartiere di Rue de la Seine. Ho affidato loro tutta una serie di tele legate in un rotolo. Hanno messo la pergamena sopra l'armadio della loro stanza. Torno dalla Spagna qualche mese dopo, vado alla ricerca dei miei amici e delle mie tele, ma si erano trasferiti, dimenticando il mio rotolo sopra l'armadio. Ero demoralizzato. Tornai nel loro vecchio albergo e trovai con un enorme strato di polvere il mio rotolo di tele. Immaginiamo la gioia che ho provato. Meno male che non pulivano mai gli armadietti dall'alto. Solo così si può vedere se ho ragione ad amare la polvere. La Porta ha incontrato Picasso per fare un'intervista. Da lì è nata una bellissima relazione. Picasso le ha anche proposto il matrimonio, ma La Porta ha preferito essere un amante piuttosto che una moglie. Fu traduttrice, scrittrice, attrice, modella e grande conoscitrice della personalità di Pablo Ruiz Picasso, come questo libro di memorie racconta. Grazie per l'ascolto e della vostra attenzione. Buona settimana da Quanco Garlo, cofondatore del progetto garlo.com. Amigos, les voy a leer El mundo de Picasso en las exposiciones actuales del 2023. Como ustedes saben, es un tema para mí nuevo. Siempre me he acercado a los artistas, artesanos actuales de mi país. Para mí es un reto leer sobre la vida y obra de Picasso, pintor español. En estos días he estado buscando información en internet y en la biblioteca. Les he traído una relación de exposiciones para este otoño del 2023 en ciudades europeas y norteamericanas, ¿no? Son las exposiciones que se están dando ahora en diferentes países y ciudades. Tenemos, por ejemplo, en la Sociedad Americana, Hispanoamericana, para este otoño de 2023, Picasso y la Celestina, ¿no? En Nueva York. Luego tenemos en el Metropolitano, en el Museo Metropolitano de Arte, las pinturas de Picasso para Hamilton, Heard, Field. También tenemos en España, los que están en España, Madrid, por ejemplo, está la Casa de Velázquez, Picasso versus Velázquez. En Madrid también se expone en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Picasso, lo sagrado y lo profano. También, o sea, en Madrid ya tenemos en dos lugares donde se está exponiendo esto, y también está en Málaga. El eco de Picasso en Málaga. Luego tenemos también nuevamente en Madrid, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Picasso 1906, la gran transformación. Luego tenemos en Bilbao, en el Museo Guggenheim, Picasso Materia y Cuerpo. O sea, como ven ustedes, cada vez haciéndose más visto en más ciudades y en otros países también. Ahora tenemos en París, en el Centro Pompidou, Picasso, 2023, los dibujos de él. También tenemos en Francia, país de lo Petit París, Francia, el país de lo moderno, 1905-1925. Bueno, y así sucesivamente también tenemos la intervención del lenguaje en el Museo Nacional de Picasso en París. Depende de ti. Calle el Museo de Picasso. ¿Sí? En Rumanía, el Mar Bucarest, en efecto, Picasso. El Principado de Mónaco, en Mónaco, que se va a dar también modernidad y clasismo. Luego en Alemania, y todo es este año 23 hasta, bueno, hasta este momento, ¿no? En Alemania, en Bonn der Heide, en el Museo Wuppertal, Pablo Picasso y Max Beckmann. Luego tenemos el programa de exposiciones celebradas en este periodo de años 2023. Ahora viene el 2024, ¿no? Ronda las 43, estando comisionadas por los países de España y Francia, en colaboración con el Consulado de Nueva York y el Consulado de Nápoles, la Embajada en Roma, aunque se han ido organizando con otras entidades de forma paralela numerosos eventos y exposiciones muy interesantes. Eso es lo que a veces uno quisiera hacer también para nuestros países, ¿no?
para que haya esa comunicación, esa ayuda, esas exposiciones. Es la primera vez que se presenta un artista a nivel mundial. Si tienen curiosidad por saber dónde se encuentran las obras del artista malagueño, podéis solicitar acceso a la web de Picasso online, y también se puede contemplar obras nunca vistas en exposiciones como curiosidad, si es que lo desean. Muchas gracias. La fuente fue de información de revista SART número 216, web Picasso online, prensa internacional en internet. Buonasera, sono Anna Giordano e auguro a tutti un buon ascolto da parte mia. Parlare di Picasso nel breve spazio che mi è concesso è come dire tutto e niente. La vita è stata così ricca e carica di eventi che mi è difficile parlarne in pochi minuti. Potrei dire di lui che si poteva paragonare ad una spugna, in quanto incamerava tutto ciò che osservava. Egli era temuto dai suoi amici artisti, che spesso non erano propensi ad invitarlo nelle loro dimore, per paura che il suo occhio, che adoperava come strumento di ricognizione, potesse cogliere e registrare nella sua mente fotografica tutti i minimi dettagli delle loro opere, che poi egli avrebbe potuto trasformare nel suo atelier in quadri, sculture e in tutte le altre attività artistiche da lui sviluppate, in opere uniche ed incommensurabili per l'impatto artistico e geniale che suscitava negli altri, cose che i suoi colleghi non sarebbero mai stati capaci di realizzare, così affermando la sua fama d'artista nel mondo. Secondo me, egli riassunse in un solo concetto l'arte della pittura, scultura e poesia, le tre forme d'arte fra le altre più attinenti ai suoi quadri, nella forma espressiva da lui fondata insieme al suo amico pittore e scultore francese Georges Braque, cioè il cubismo, un modo di esporre il soggetto dipingendolo visibile da tutti e quattro lati, appiattendo rilievi, profili e prospettive, mostrando l'immagine decomposta e lasciando all'occhio di chi ammira i suoi quadri la ricostruzione del soggetto ritratto, pensando ad una forma tridimensionale. Dei due quadri più conosciuti tra gli innumerevoli altri suoi dipinti sono le Demoiselles d'Avignon, che furono dipinte nel 1907, e Guernica, dipinto dopo 30 anni nel 1937 durante la Seconda Guerra Mondiale. Egli scriveva poesie, dicevo prima, come se fossero un dipinto, cioè impiegava le parole con tanto di metafora per esprimere la poesia con immagini, dipingeva i suoi quadri o scolpiva le sue opere come se fossero parole per esprimerne il concetto. Forse mi posso sbagliare, ma il mio è solo un punto di vista ed un modo di interpretare le poliedriche sfaccettature della sua arte. Il tutto ricongiungendo l'arte visiva in ogni sua opera per denunciare, parlare, dimostrare il suo lato artistico indiscutibile. Picasso si lasciava facilmente prendere dall'ira quando la gelosia lo prendeva nelle sue spire. Egli era geloso delle donne, della sua gelosia era talmente acuta che lo era anche per quegli uomini innamorati delle donne, solo perché queste non si interessavano a lui. Ammirevole artista, ma non senza difetti, poiché riconosciuto come egoista, opportunista, che lo induceva ad approfittare di tutti, prendendo tutto quel che gli si presentava, sfruttando le relazioni amorose, amicizie e denaro altrui, effetti che si riversavano poi nelle sue tele. Facendo un breve riassunto della sua persona, da quel che si racconta, Pablo Picasso è stato descritto come una persona senza sentimenti, senza scrupoli, egocentrico e opportunista, gelosissimo, non tenero con le donne, e perché no,
narcisista. Tutte qualità che non sono il massimo per un illustre personaggio quale è stato, e lo è ancora tuttora per la storia. Una domanda quindi si pone: sarà verità tutto quel che di lui si narra, oppure è solo il risultato di un mancato obiettivo da parte di chi non ha raggiunto la notorietà e successo pari a quella sua e si è vendicato diffondendo tali informazioni a suo cospetto? Passo il dubbio a chi vuole saperne di più, magari approfondendo sulla sua storia, di sicuro interessante ed ampiamente ricca di aneddoti legati alla sua arte e alla sua vita. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Buona continuazione. Buenas noches. Les voy a traducir el texto de nuestra amiga Ana. Hablar de Picasso en el breve espacio en que se permite es como decir todo y nada. Su vida fue tan rica y plena de eventos que me resultaba difícil hablar de él en pocos minutos. Podría decir de él que se le podría comparar a una esponja, ya que absorbía todo lo que observaba. Era temido por sus amigos artistas, que a menudo se mostraban reacios invitándolos a su casa por miedo de que su ojo, que utilizaba como instrumento reconocimiento, captura y registrara en su mente fotográfica todos los más pequeños detalles de sus obras, que luego podría transformar en su estudio en pintura, escultura y todos los demás empeños artísticos, en obras únicas e inconmensurables por el impacto artístico e ingenioso que despertaban en los demás, cosa que sus colegas nunca habrían podido realizar, consolidándose con un artista de nombre mundial. En mi opinión, resumió en un solo concepto: el arte de la pintura, la escultura y la poesía, las tres formas artísticas, entre otras, más relevante de su pintura en la forma de expresión que fundó junto con su amigo, el pintor y escultor francés Georges Braque, a saber, el cubismo. Una forma de exponer el tema pintando lo visible por los cuatro lados, aplanando relieves, los perfiles y las perspectivas, mostrando la imagen descompuesta y dejando que el ojo de quien admira sus cuadros construya el tema retratado en sus dimensiones. Entre sus innumerables cuadros, dos de los más conocidos son de Molière, Avignon, 1907, y Guernica, pintado después de 30 años en el 1937 durante la Segunda Guerra Mundial. Escribía poemas, decía, como si fuera un cuadro, es decir, utilizaba palabras con metáfora para expresar poesía con imágenes y pintaba sus cuadros o esculpía sus obras como si fuera palabras para expresar el concepto. Puede que me equivoque, pero el mío es solo un punto de vista y una forma de interpretar la polifacética faceta de su arte. Todo ello, reuniendo el arte visual en cada una de sus obras para denunciar, hablar y demostrar su indiscutible lado artístico. Picasso encolerizaba con facilidad cuando los celos le atrapaban en las redes. Sentía celos de las mujeres. Sus celos eran tan agudos que incluso sentía celos de los hombres que estaban enamorados de mujeres que solo por ella, porque solo ella no miraban a él. Entonces era un artista admirable, pero no exento de defecto con todos, ya que era conocido por estar aquejado de un egoísmo que lo llevaba a aprovecharse de todo el mundo, quedándose con todo lo que se le ponía delante, explotando las relaciones amorosas, las amistades, el dinero y todo lo demás, el efecto de su ego, y luego desbordaba en sus cuadros. Resumiendo brevemente su persona, por lo que conozco, Pablo Picasso ha sido descrito
como una persona sin sentimiento, sin escrúpulo, egocéntrico y oportunista, extremadamente celoso, por poco tiernos con las mujeres y, ¿por qué no?, nazista. Todas esas cualidades que no son las mejores para tan ilustres personajes. ¿Es cierto todo lo que se dice de él? ¿O es solo el resultado de un blanco errado por alguien que no alcanzó fama y éxito iguales a lo suyo y se vengó difundiendo tales informaciones sobre él? ¿Quién sabe? Traslado la duda a quien quiera saber más. Quizás profundizando en su historia. Sin duda, hasta la próxima y buena continuación. Muchas gracias. Amigos, les voy a leer El mundo de Picasso en las exposiciones actuales del 2023. Como ustedes saben, es un tema para mí nuevo. Siempre me he acercado a los artistas, artesanos actuales de mi país. Para mí es un reto leer sobre la vida y obra de Picasso, pintor español. En estos días he estado buscando información en internet y en la biblioteca. Les he traído una relación de exposiciones para este otoño del 2023 en ciudades europeas y norteamericanas, ¿no? Son las exposiciones que se están dando ahora en diferentes países y ciudades. Tenemos, por ejemplo, en la Sociedad Americana, Hispanoamericana, para este otoño de 2023, Picasso y la Celestina, ¿no?, en Nueva York. Luego tenemos en el Metropolitano, en el Museo Metropolitano de Arte, las pinturas de Picasso para Hamilton, Heard, Field. También tenemos en España, los que están en España, Madrid, por ejemplo, está la Casa de Velázquez, Picasso versus Velázquez. En Madrid también se expone en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Picasso, lo sagrado y lo profano. También, o sea, en Madrid ya tenemos en dos lugares donde se está exponiendo esto. También está en Málaga, el eco de Picasso, en Málaga. Luego tenemos también nuevamente en Madrid, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ¿no?, Picasso 1906. La gran transformación. Luego tenemos en Bilbao, en el Museo Guggenheim, Picasso, materia y cuerpo. O sea, como ven ustedes, va cada vez haciéndose más visto en más ciudades y en otros países también. Ahora tenemos en París, en el Centro Pompidou, Picasso 2023, los dibujos de él. También tenemos en Francia, país de los Petit Palais, París, Francia, el país de lo moderno, 1905-1925. Bueno, y así sucesivamente también tenemos la intervención del lenguaje en el Museo Nacional de Picasso en París. Depende de ti. Calle el Museo de Picasso. En Rumanía, el Mar Bucarest, en efecto, Picasso. El Principado de Mónaco, en Mónaco, que se va a dar también modernidad y clasismo. Luego en Alemania, y todo es este año 23 hasta, bueno, hasta este momento, ¿no? En Alemania, en Bonn der Heide, en el Museo Wuppertal, Pablo Picasso y Max Beckenmann. Luego tenemos el programa de exposiciones celebradas en este periodo de años 2023. Ahora viene el 2024, ¿no? Ronda las 43, estando comisionadas por los países de España y Francia, en colaboración con el Consulado de Nueva York y el Consulado de Nápoles, la Embajada en Roma, aunque se han ido organizando con otras entidades de forma paralela numerosos eventos y exposiciones muy interesantes. Eso es lo que a veces uno quisiera hacer también para nuestros países, ¿no?, para que haya esa comunicación, esa ayuda, esas exposiciones. Es la primera vez que se presenta un artista a nivel mundial. Si tienen curiosidad por saber dónde se encuentran las obras del artista malagueño, podéis solicitar acceso a la web de Picasso online. Y también se puede contemplar obras nunca vistas
en exposiciones como curiosidad, si es que lo desean. Muchas gracias. La fuente fue de información de revista Sartre, número 216, web Picasso Online, prensa internacional en Internet. Buonasera, sono Anna Giordano, traduco il mondo di Picasso nelle mostre in corso di Sofia Calvo, che dice: questo argomento è nuovo per me, mi sono sempre avvicinata agli artisti e artigiani attuali del mio paese. Per me è una sfida leggere per parlare della vita dell'opera di Picasso, pittore spagnolo. In questi giorni ho cercato informazioni su internet e in libreria. Vi propongo un elenco di mostre per questo autunno 2023 nelle città europee e nordamericane. Alla Hispanic Society of America nell'autunno 2023, Picasso e la Celestina a New York. Al Metropolitan Museum dell'Arte di New York, Picasso e Painting for Hamilton Easterfield. In Spagna, a Madrid, Casa di Velázquez, Picasso contro Velázquez. A Madrid, Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, Picasso, il sacro e il profano. A Malaga, Museo Picasso, l'eco di Picasso. A Barcellona, Museo Picasso Barcellona, Fondazione Joan Miró Picasso. A Madrid, Museo Nazionale Centro dell'Arte della Regina Sofia, Picasso 1906, La Grande Trasformazione. A Bilbao, Museo Guggenheim, Picasso, Materia e Corpo. A Parigi, Centre Pompidou, Disegni Picasso 2023. Petit Palais Parigi, Francia, La Parigi di Moderni, 1905-1925. Al Museo di Luxembourg, Parigi, Gertrude Stein e Picasso, l'invenzione del linguaggio. Al Museo Nazionale Picasso Paris, tocca a te, tesoro, Sophie Calle, al Museo Picasso. In Romania, al mare, Bucarest, te Picasso Effect. Nel Principato di Monaco, al Palais Princier de Monaco, modernità e classicismo. In Germania, scusate, al Von der Heydt Museum Wuppertal, Pablo Picasso, Max Beckham. Il programma ufficiale delle mostre che si tengono in questo periodo riguardo gli anni 2023-24 è di circa 43 eventi, essendo commissionate dai paesi di Spagna e Francia e in collaborazione con il Consolato di New York, il Consolato di Napoli e l'Ambasciata a Roma, anche se stanno organizzando con altri enti in parallelo numerosi eventi e mostre molto interessanti. Sono apparsi sulla stampa internazionale ed è la prima volta che un artista viene presentato in tutto il mondo. Se sei sicuro di sapere dove si trovano le opere dell'artista di Malaga, puoi ricevere l'accesso al sito web di Picasso Online e lì puoi anche vedere opere mai viste nelle mostre, come curiosità. Grazie mille. Fonte di informazioni: Revista Art numero 216, web Picasso in linea, stampa internazionale su internet. Grazie. Buenas noches, seguimos la secuencia de nuestro gran artista Pablo Ruiz Picasso. Pues como vemos, la cita de hoy es dedicada a él, uno de los artistas más famosos del siglo XX, nacido en Málaga la Bella, Andalucía, España. Sabemos que los genios extraen de sus vivencias las más delicadas y profundas sensaciones. Es a través del arte, como juegan con pinceles y colores, donde forman volumen al valor y la dirección de sus obras. En este caso, observamos cómo Picasso toma como ejemplo el arte africano y el cubismo analítico. Conciso, va dando carácter a cada una de sus obras, siempre evolutivas, mostrando que el verdadero arte y el verdadero artista no bebe siempre de la misma fuente. Picasso
fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte. Acarecía en el 90, tenía 91 años de edad. Su impresionismo desgarra toda unidad, se fragmenta para tomar del todo la propia esencia. En la evolución de sus obras hubo un antes y un después. A partir de sus vivencias políticas, el color de sus obras desvanecen, tomando entre gris y negros azulado, recobrando posteriormente el sílice de la masa. En alguna de sus obras refleja la visión de la extraña y desolada humanidad. Nada surge de la nada. Siempre existe una matriz de donde partir. Se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 obras y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámica, además de tener el mayor número de museos con su nombre, Museo Picasso. Cada una de sus obras es una cita. Cada una de sus obras es una cita. Su máximo exponente, el cubismo, creado junto con Georges Braque y Juan Gris, entre otros, en 1907. Sus obras visten colores monocromáticos. Diversificó su actividad artística elaborando collages, esculturas y dibujos a lápiz. En lo personal puedo apreciar que el hombre, a través de la creación artística, obra autonomía. Muy amable, espero que disfruten este recorrido. Gracias. Buonasera, traduco il testo di Rosario Morales Vargas. Buonasera, mondo. Rosario Morales Vargas, poetessa residente in Messico, dice: come previsto, l'appuntamento di oggi è con Pablo Ruiz Picasso, uno degli artisti più famosi del XX secolo, nato a Malaga, nella bella regione andalusa della Spagna. Sappiamo che i geni traggono dalle loro esperienze le sensazioni più delicate e profonde, come Picasso, che attraverso l'arte giocava con scalpelli, pennelli e colori, forma e volume, al valore del e alla direzione delle sue opere. In questo caso osserviamo come Picasso prenda come esempio l'arte africana e il cubismo, analitico, conciso, dando carattere a ciascuna delle sue opere, sempre in evoluzione, dimostrando che il vero artista non beve sempre alla stessa fonte. Picasso è stato membro del Partito Comunista Spagnolo e del Partito Comunista Francese fino alla sua morte all'età di 91 anni. Il suo impressionismo lacera ogni unità, si frammenta per cogliere l'essenza stessa di tutto. Nell'evoluzione delle sue opere c'è stato un prima e un dopo. Dalle sue esperienze politiche il colore delle sue opere sbiadisce, virando tra il grigio e il nero bluastro, recuperando più tardi la silice dell'impasto. In alcune delle sue opere riflette la visione dell'umanità strana e desolata. Nulla nasce dal nulla, c'è sempre una matrice in cui partire. Stampe e incisioni, 34.000 illustrazioni di libri e 300 sculture e ceramiche, oltre ad avere il maggior numero di musei a lui intitolati, Musei Picasso. Ogni sua opera è un pozzo, il suo massimo esponente, il cubismo, creato insieme a Georges Braque e Juan Gris, tra gli altri. Nel 1907 le sue opere si vestono di colori monocromatici, diversifica la sua attività artistica realizzando collage, sculture e disegni a matita. Personalmente posso apprezzare come l'uomo, attraverso la creazione artistica, acquisisca la sua autonomia. Vi ringrazio per la gentile attenzione prestatami e buona serata. Grazie. E allora, buonasera a tutti cari ascoltatori. Oggi vedremo un aspetto, vi parlerò di un aspetto meno noto
ma non meno affascinante, della vita e dell'opera di Pablo Ruiz Picasso, il grande pittore spagnolo che ha rivoluzionato l'arte del Novecento. E mi riferisco alla sua attività poetica, che ha iniziato nel 1935, quando aveva 54 anni, e ha continuato fino al 1959. Cioè, in questo lasso di tempo, in questi 24 anni, Picasso ha scritto circa 350 poesie, per un totale di oltre 2000 pagine. Le sue poesie sono state influenzate dalla sua attività artistica e dai temi che rimorcono nei suoi dipinti, come la Spagna, ovviamente, la guerra, l'amore e la morte. Ma sono anche il frutto della sua sperimentazione linguistica e della sua ricerca di nuove forme espressive. Picasso scriveva le sue poesie in francese e in spagnolo, a volte mescolando le due lingue o usando parole inventate da lui. Le sue poesie sono caratterizzate da un uso libero della sintassi, della punteggiatura, dello stile tipografico. Spesso ricorrono immagini surreali, metafore audaci e giochi di parole. Le sue poesie sono anche ricche di riferimenti alla sua biografia, alla sua vita privata, ai suoi amori, ai suoi amici, ai suoi nemici. Tra le sue fonti di ispirazione ci sono i poeti francesi del surrealismo, come André Breton, Paul Éluard, ma anche i poeti spagnoli del Siglo d'Oro, come Lope de Vega e Quevedo. Le poesie di Picasso sono state pubblicate per la prima volta nel 1968, dopo la sua morte, in una raccolta intitolata Il sepolcro del conte d'Orgaz. Successivamente sono state tradotte in varie lingue, studiate da critici e studiosi. In Italia sono state pubblicate dall'editore Garzanti Libri, con una prefazione di Giovanni Testori e una nota di Jean Cocteau. Vi leggo un breve estratto di una delle sue poesie. Il sole è nero, il cielo è rosso, il mare è verde, la terra è blu, il sangue è giallo, il latte è nero. Il vino è bianco, l'acqua è rossa, il fuoco è freddo, il ghiaccio è caldo, la notte è chiara, il giorno è scuro, la vita è morte, la morte è vita. Come potete sentire, si tratta di una poesia che gioca con i contrasti, gli ossimori, le opposizioni tra i colori, gli elementi e i concetti. Si tratta di una poesia che sfida le convenzioni e le aspettative del lettore. Si tratta di una poesia che dimostra la creatività e l'originalità di Picasso poeta. Spero di avervi incuriosito a scoprire e invogliato a scoprire le altre poesie di questo straordinario artista e vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con una frase dello stesso Picasso. La poesia è verità in libertà. A presto. Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy le hablaré de un aspecto menos conocido, pero no menos fascinante, de la vida y la obra de Pablo Ruiz Picasso, el gran pintor español que revolucionó el arte del siglo XX. Me refiero a su actividad poética, que inició en 1935, cuando tenía 54 años, y continuó hasta 1959. En estos 24 años, Picasso escribió una 350 poemas por un total de más de 2000 páginas. Sus poemas fueron influenciadas por su actividad artística y por los temas que recurren en sus pinturas como España, la guerra, el amor y la muerte. Pero también son el fruto de su experimentación lingüística y de su búsqueda de nuevas formas expresivas. Picasso escribía sus poemas en francés y en español, a veces mezclando los dos idiomas o usando palabras inventadas. Sus poemas se caracterizan por un uso libre de la sintaxis, la puntuación y la tipografía. A menudo recurren imágenes surrealistas, metáforas audaces y juegos de palabras. Sus poemas también están llenas de referencias a su biografía, a sus amores, a sus amigos
y a sus enemigos. Entre sus fuentes de inspiración están los poetas franceses del surrealismo, como André Breton y Paul Éluard, pero también los poetas españoles del siglo de oro, como Lope de Vega y Quevedo. Las poemas Bueno. de Picasso fueron publicadas por primera vez en 1968, después de su muerte, en una colección titulada El sepulcro del conde de Orgaz. Posteriormente fueron traducidas a varios idiomas y estudiadas por críticos y estudiosos. En Italia fueron publicadas por Garzanti Libri, con un prefacio de Giovanni Testori y una nota de Jean Cocteau. Les leo un breve extracto de una de sus poemas. El sol es negro, el cielo es rojo, el mar es verde, la tierra es azul, la sangre es amarilla, la leche es negra, el vino es blanco, el agua es roja, el fuego es frío, el hielo es caliente, la noche es clara, el día es oscuro, la vida es muerte, la muerte es vida. Como pueden escuchar, se trata de un poema que juega con los contrastes y las oposiciones entre los colores, los elementos y los conceptos. Se trata de un poema que desafía las convenciones y las expectativas del lector. Se trata de un poema que demuestra la creatividad y la originalidad de Picasso, poeta. Espero haberles despertado la curiosidad y animado a descubrir los otros poemas de este extraordinario artista. Les agradezco por la atención y les saludo con una frase del mismo Picasso: La poesía es verdad en libertad. Hasta pronto. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友，下周再见。